estar rebanando para irlos poniendo en este pastel. Siempre los compro en rebanada, pero como esta vez compré una lata grande, venían así a la mitad. Entonces está bien porque les ponemos un poquito más grandes los pedazos. Este va a ser un pastel de Chanel, como les dije. La decoración va a ser Chanel. Voy a poner con mucho cuidado mi tapa de arriba porque es de tres leches. Entonces lo que siempre hago es que mojo más la parte de abajo que la parte de arriba. Voy a acomodar bien. Ahí está. ¿Ya vieron? Ahora solamente voy a pasar mi espátula. We'll be right back.
quitar nuestras rayas del pastel. Vamos a ocupar una hoja de azúcar comprimida con colores comestibles. El pastel es cuadrado o cortarle solamente lo de Chanel, no sé. La verdad son solamente ideas que yo me doy. Y bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Y a la mera hora lo acomodo como. No es comestible, este no es comestible, pero bien que dice la lleva el pastel que lo tengo que quitar. Pues voy a estar a ver si ocupamos estas rosas o solamente las saqué para a ver si se veía bien o no. Parte más bonita.
colores son de goma de azúcar. Estos no son comestibles, están muy duros, muy duros. Pues miren, les agradezco por este video cortito. Les doy las gracias por suscribirse al canal. Y no se olviden de darle like, sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Adiós, que Dios me los bendiga. Miren, chicas, ahí ya le puse su diamantina. Lo puse como color rosita.